Aniosete Vila, Bauga Ta, Tonay, Elohey, Nomel Jaulam, Besheng Yash, Hamashia, Abba, Bebakashal, Eda, lo, Lota, Berbelina, Adam, Todagabba, Abba, Omen, Beomem. bakashah, Jin, siéntense amados a a Ayot, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios, Elorio, Rue de la quejila, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar gozoypaz.mx, sinjatora.org, nuestra radio Sinjatora. La página yacouswell.net en inglés y el canal de, de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta quejila no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque los tiempos man, prácticamente ya se terminaron. Vamos a ver un estudio el día de hoy llamado Sahim. Bendito es el Abacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Un estudio que le titulé La cobertura de los Shama'im, La cobertura del cielo. Así se le puso en el banner por amor a los nuevecitos, porque hay nuevecitos que si nosotros no sabemos muchas cosas, cuanto más ellos, vamos a ayudarnos todos. La cobertura del cielo. Esto va como de acuerdo a lo que platicábamos hace ocho días sobre el tema de estábamos endeudados, ¿se acuerdan? Sí, y hoy ministrando un buen Aj de Estados Unidos por teléfono, él me decía: No me vuelvo a endeudar. ¡Aleluya! Tenía, tiene razón, tiene razón, porque así debe de ser. Ahora, en esta vida vamos a comprender varios puntos para que veamos que tenemos una cobertura. Así como se busca la cobertura espiritual acá en la tierra de que un Roe sea nuestro Roe, un Moré de la Torá, o un anciano nos bendiga aquí en la tierra, cuanto más la cobertura de los chamaín Es decir, que todo va en orden y dentro de poco volveré a, a dar un tema que no quedó filmado ni grabado: cómo los, los malahim obedecen al Eterno, según la Tanaj, en orden, en orden. Todo es un orden perfecto en, en, en los chamaín en los cielos, y, y lógico debe ser aquí en la tierra. Entonces, para que se entienda bien este tema de la cobertura, Quiero empezar con un punto clave. Uno, en esta vida somos peregrinos. Como somos peregrinos, nosotros recordamos eso en la fiesta de Sukkot. Es decir, cuando hacemos la suca, recordamos que solamente somos peregrinos. Recuerden que eh, una de las fiestas grandes es la fiesta de Pesach, otra es Shavuot, que ya pasamos, y viene Sukkot dentro de poco. Esa fiesta nos hace recordar que somos peregrinos. Y entonces quiero dar este tema de una buena vez, por así decirlo, para que cuando llegue Sukkot veamos que tenemos una cobertura del cielo, de los Shama'im. Ahora, si nosotros somos peregrinos, quiere decir, un peregrino va transitando, va transitando. La palabra peregrino no tiene nada que ver con ninguna religión tradicional. Nada, ni con religiones de ese tipo, no. Esto es Torah, esto es Torah. Entonces nosotros vamos trans, transitando. Si tú quieres anotar esa palabra en, tu, en tus apuntes, amado Anja, Malajot transitamos por esta vida. Y entonces debemos aprovecharla al 100%. Aleluya. Transitamos por esta vida. A ver, repitan eso, amados. Ahora durante esa travesía nosotros pasamos muchas muchas circunstancias a veces buenas a veces malas a veces son demasiado tristes a veces demasiado alegres a veces son trágicas las circunstancias que hemos pasado tú y yo no todos tenemos la misma experiencia pero de alguna manera como peregrinos al transitar por esta vida Estamos expuestos a muchas cosas. Estamos expuestos a enfermedades. La enfermedad es el resultado del pecado. Estamos respues, eh, 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 expuestos más bien a la radiación solar. Ahora que vino nuestro amado Roe Eduardo Órdenes, me comentaba que allá prácticamente la capa de ozono ya no existe. Los campesinos tienen que trabajar con un traje tipo, valga la redundancia, astro, astronauta para poder hacer sus cosas. Imagínense allá en Chile. Entonces, bueno, pero la situación es esta. Somos peregrinos. La fiesta de, Zuka, de Sukkot, la Suca, por eso recordamos eh, que somos peregrinos en esta vida. Y las circunstancias, entonces, en todas las circunstancias que pasamos, amados ajim, sean buenas, malas, tristes, trágicas, etc., necesitamos la cobertura del cielo. Si no tenemos cobertura de los Shama'im, Vamos sin destino, iríamos sin destino, sin saber a dónde ir, probablemente quisiéramos jalar a la derecha cuando el camino va para la izquierda. Nosotros nos mantenemos derechos en la Torah, pero cuando una persona no, no sabe Torah, cuando tú y yo no sabíamos Torah andábamos perdidos, sin rumbo, no teníamos a Mashiach, no teníamos los pactos, no teníamos nada. Me da mucho gusto que los jóvenes de esta congregación y los jóvenes de la quejila de la mundial también pidan consejo. Entonces ellos a veces entran a la, a la oficina y me dicen, Roe, yo quiero que usted me oriente, que usted me oriente qué debo de hacer. Entonces se busca el consejo según la bendita torá ¿de acuerdo? No puedo dar mi propia opinión, pero sí puedo dar la experiencia que tengo como viejo y como médico, pero basado a la torá basado a la torá Entonces... Si nosotros analizamos que somos peregrinos, necesitamos analizar que la palabra transitar, la palabra transitar es es básica en esta vida. Tú transitas, tú vas de un lado para otro. Por ejemplo, en tu propia casa, estás eh, amada hot en la cocina y transitas hacia una de las recámaras o piezas según el país como como se le llame o cuartos, etcétera. Habitación, dormitorio, etcétera. Eso platicábamos hace con, a poco con los amados Sajim. Entonces tú transitas, siempre estamos en movimiento. ¿Siempre estamos en qué? Sí. Vamos de aquí para allá. Los amados Sajim de las mesas de Shabbat tuvieron que traer de donde guardan ellos el vino, todo, etcétera. Trajeron el pan. Es un tránsito, es un tránsito completo. Si no entendemos que en esta vida transitamos y que vamos de paso y que los años no. No pasan en balde, los años eh, se van quedando, uno lo va resintiendo en el cuerpo, ya, ya las fuerzas van menguando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechemos cada segundo de nuestra vida en el transitar de esta vida. A veces en, en, eh, se hace una tormenta de un vaso de agua. La mayoría del, de la gente, cuando no conoce Torah, en un vaso de agua se está ahogando. Pero nosotros no, porque conocemos a Yahshua Hamashia, quien es la Torah viviente. Entonces, quiero recalcar esto antes de entrar al tema de lleno. Para transitar necesitamos una cobertura. Si no vamos con una dirección específica del codice para los nuevecitos, el Espíritu Santo, pero lo correcto es el soplo del Altísimo, que va más allá del Espíritu Santo, nada más decirlo así, sino del codice Si nosotros tenemos dirección, entonces nuestro transitar no será peligroso. Ahora, voy a ir despacito contando varias experiencias. Miren, un conocido mío hace tiempo me contó esto, que él tenía asegurado su coche, su carro. Entonces, él tenía asegurado su coche. Y en un solo mes, por desgracia, por eso dije el transitar, por desgracia, él tuvo varios percances. Le dio un golpe sin querer a otro carro. Él dio un golpe por eh, no tener cuidado de manejar. Ahí van dos golpes, etcétera. Pero mínimo fueron como ocho percances los que él tuvo en un solo mes. Un en, en un solo mes ocho percances de tránsito. ¿De qué? Entonces, la aseguradora con el, con el que él tenía, a valga redundancia, asegurado su carro, le mandó una carta y le dijo: Señor Fulano de Tal, no podemos renovarle la cobertura de su póliza, así se llama, de su póliza. con los que tenemos asegurados los carros, sabemos que es eso, ¿verdad? No podemos eh, renovar la, 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 la cobertura de su póliza porque en un solo mes tuvo usted ocho percances. Entonces, eh, búsquese otra cobertura, otra aseguradora. Vayan anotando las ideas, porque es muy importante este tema, más de lo que imaginamos. Nada más anoten las ideas. Entonces, mi amigo o mi ex amigo, porque ahora yo guardo Torah y él no quiso, él recibió una carta, vamos a analizar esto, donde le explicaban que por múltiples fallas no podían renovar su póliza de seguro, es decir, no podían renovar la cobertura de su coche. Él estaba muy enojado y entonces me dijo, esto no es justo, doctor, no es justo porque el ajustador vive de personas como yo el ajustador para los que no tienen coche es el ajustador es el que cuando se tiene un percance de tránsito se habla a la aseguradora y, se, y entonces llega la, eh, llega el, el ajustador y dice a ver analiza que, cómo estuvo el golpe etcétera etcétera y paga la aseguradora cierta cantidad y el, el dueño del carro también tiene que pagar una cantidad. Eso depende de si es cobertura limitada o cobertura amplia, y anota eso también. Entonces, este amigo me decía: el ajustador vive de, de, de personas como yo, porque si no hubiera percances, no hubiera ajustadores. si sí se va entendiendo. O sea, no habría quien llegara a revisar quién tuvo el, la culpa, etcétera, aparte de que llega la policía de tránsito, pero para pagar los gastos. Y él empezó a decirme algo que yo lo fui meditando, esto ya sucedió hace tiempo, pero la, la meditación es esta, él me dijo esto, empezó a decirme, estaba enojado y me dice Mira doctor, a ver, tú eres doctor, pero es como si el médico me dijera nada de enfermedades, es decir, que llega un paciente al consultorio y el médico dijera nada de enfermedades, cuénteme nada más su salud que está usted bien. Después me puso otro ejemplo. Es como si yo voy al dentista, doctor Palacios, como si yo voy al dentista y me dijera nada de caries, no, no, nada de caries. Quiero ver tu dentadura sana. Vayan anotando las ideas porque después tú me puedes ayudar a dar estos temas. Después él me puso otro ejemplo. Es como si un maestro de escuela castigara al alumno por preguntar mucho y le dijera, no, 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 tú estás preguntando mucho y entonces te pongo en castigo, no sales al recreo. Un ejemplo. Después me puso otro ejemplo, dice, es como si el departamento de bomberos dijera, te voy a proteger hasta que tengas un incendio. Es decir, te voy a proteger, pero si tienes un incendio, yo ya no te protejo. Es como si el departamento de bomberos dijera eso, me decía. O es como en las playas está el salvavidas, eh, la persona, eh, una persona que sabe nadar muy bien, que es experto, etcétera, en rescate de gente que esté medio ahogando. Y es como si el salvavidas me dijera: te voy a vigilar desde acá hasta que empieces a ahogarte. No, o sea, si la persona ya prácticamente está ahogada, ¿para qué entra el salvavidas? Él entra antes. Él ve que algo está pasando, toca el silbato y dice: Aléjense de ahí, ya están muy cerca del rompeolas, o sálganse de la playa, va a haber mal tiempo. Entonces, Él me puso todos estos ejemplos y tiene razón. Tiene razón. Ahora, nosotros hemos aprendido entre los atributos de nuestro Elohim Todopoderoso, bendito Yahweh, Yahshua HaMashiach, que el primer, valerundancia, atributo es el amor. Es decir, que el amor de Elohim no tiene limitaciones. Él no da cobertura limitada. Toda su cobertura siempre es amplia. Anótenlo. Por los que tienen carros o los que vayan a tener carro van vale entonces a entender mejor esto. O allá los amados Ajim. Toda su cobertura es amplia. Él no nos cubre un poquito. Y, y ya nos deja de cubrir. No, él pone a prueba el diablo, tienta y cada quien sabe si cae en las tentaciones que causa gasatán Ya su amanecer le reprenda. Pero el amor de Elohim no tiene límites. Y Yahweh Sebaot no pone límites en cuanto, por ejemplo, como él este amigo decía, que el médico te dijera nada de enfermedades. Si usted entra aquí a mi oficina, a mi despacho, a mi consultorio. Es para hablarme de que está usted sano o el dentista. Vamos a analizar otra vez, por favor, amado Sajin como More y como tal mirin, amen, Para acabo del eterno lo digo. Si es que si el dentista dijera nada de caries, entonces qué trabajaría si la mayoría, el 95% de los problemas son caries, eh, los, lo que consultan los odontólogos, o que el maestro castigara a alguien, el eterno nos castigaría o nos castiga por preguntarle Torah, claro que no. O el departamento de bomberos, te voy a proteger, te estoy protegiendo. No hay un incendio, pero te estoy protegiendo. Pero ya empezó un incendio, entonces yo dejo de protegerte. El Eterno no actúa así. Yo he ministrado muchas veces desde este altar, mis en hebreo, que nosotros debemos de quitarnos toda la mentalidad romana, la mentalidad greco-romana o la mitad griega y romana, la mentalidad de este mundo, porque estamos acostumbrados a ver las cosas desde una perspectiva, con una óptica, en una dimensión, pero el eterno no habita en esta dimensión. Él está aquí presente porque lo dijo, bendito es Yahshua Hamashiach, pero su hábitat no es la, aquí, la tierra. Él está porque él nos ama. Aleluya. Entonces el amor de Elohim no tiene limitaciones. Ahora, todo lo que yo mencioné de este ex amigo, todo lo que yo mencioné que le dio un golpe a un carro que sin querer y le dio otros por falta de precaución, etcétera, se pasó un alto, etcétera. Entonces, todo eso, todo eso no fueron pecados, fueron torpezas de él. Es decir, ¿Cuántas veces lo he explicado? Que alguien se echa de reversa y sin querer le pegó a un carro, a un poste, etcétera, no sé. Y yo creo que nos ha pasado a todos en la vida, porque es un transitar, y en, la, en el transitar hay siempre peligros, hay siempre circunstancias. Y yo lo dije en un inicio, amados preciosos, Agim, Agayot, que eh, eh, hay buenas noticias, hay malas noticias, hay cosas trágicas que pasan a veces en las familias, etcétera. Entonces. Estas cosas que yo expliqué de él no fueron pecados, fueron torpezas. Pero bueno, vamos a explicarlo en otra forma. ¿Qué tal si algún día viniera un aviso como una carta, como esta carta que recibió este, este amigo, ex amigo, llegara una carta a tu casa o a mi casa? Fíjense muy bien lo que voy a decir, después anotan la idea. ¿Y, ¿Y tú abres la carta? Viene del cielo. Y tú abres la carta. Has rebasado tus horas de enojo. Te porque te hicieron enojar. O sea, no eres un gruñón histérico, sino te hicieron enojar porque tus trabajadores, por ejemplo, no hacen lo que tienen que hacer. Entonces te, te enojaste y eso es justo. Pero dice la Tanaj que nos. Eh, airemos pero que no pequemos que no pequemos porque otra cosa es la histeria y ahí está el audio de la histeria entonces tú recibes una carta del cielo así como este amigo de la aseguradora has rebasado tus horas de enojo tú estuviste enfermo y no pudiste orar porque estabas deshidratado no pudiste orar y entonces Imagínate que todo eso nos lo reclamara el Abacados desde el cielo, de los de los Shamaín. y que abrieras eh, la carta o leyeras la carta más abajo y dijera la carta: no lees correctamente la Tanaj, porque te faltó ir a la primaria. Y entonces, por lo tanto, dice hasta el final de la carta: no eres candidato para entrar al cielo. Tienes muchas fallas, repito, fallas, torpes, no pecados, tienes muchas fallas. Respetuosamente desde el cielo, búscate otra cobertura. Saludos, firma, quefas. ¿Quién entendió? ¿Qué harías si tú abrieras una carta así? Entonces, por lógica, lo que le pasó a este ex amigo digo ex amigo porque yo lo amaba mucho como amigo pero cumpliendo torá o cumplimos torá o cumplimos torá aleluya y lo hacemos con gozo entonces se pierden muchas amistades entonces él estaba pagando a una aseguradora porque le cubrieran eh, por si tenía un percance e iba perfectamente bien en su historial pongan atención anota historial iba, iba perfectamente en su historial no había cometido fallas, no digo pecados, ahorita vamos a para allá. y entonces, de repente, en un mes tuvo una mala racha como decimos, no tenía atención o dormía poco, estaba estresado, etcétera, y cometió varias eh, imprudencias de tránsito, de transitar en la vida de tránsito, en este caso, de manejar su coche. Y recibe una carta de la aseguradora y le, dice, le dicen, usted ha cometido muchas fallas, búsquese otra cobertura. Bueno, aquí estamos hablando de fallas, no de pecados, recuerden. Pero ¿qué haríamos si recibiéramos una carta igual desde los cielos? Que el Eterno nos reclamara cosas, por así decirlo, bendito es su nombre, y que dijera lo, lo, lo que yo mencioné anteriormente. No sabes leer la Biblia correctamente, no fuiste ni a primaria, eso no es pecado, aleluya, eh, o es un ejemplo lo que estoy poniendo, o no no, no, no oraste, estabas enfermo, o tú, o tú pasaste una enfermedad y estás comiendo, el médico te dijo, coma tres veces al día, usted no puede ayunar ahorita, usted como, coma tres, no se malpase, y, y que te llegara la carta, no has ayunado, y debes de ayunar estando recuperándote de una cirugía, el eterno no es así. Por eso ministre que el primer atributo del eterno es el amor, ilimitado. Es cobertura amplia la que tenemos desde el cielo. Aleluya por quien dijo aleluya. Entonces, a ver, si tú recibes una carta así del cielo, ¿qué harías? No, eso no lo vamos a recibir, porque el eterno es bueno. Ahora, si una compañía de seguros no puede cubrir tus faltas, puedes pensar, esto es en forma de pregunta, puedes pensar que el cielo sí, porque el tema es la cobertura del cielo, de los shamayin. Repito, si una compañía de seguros no puede cubrir tus faltas, ¿no las puede cubrir? Y te mandan una carta para ya no no hacerse cargo de ti. Tú puedes esperar del cielo, puedes pensar que el cielo, que los shama'im, que el amor del eterno, sí puede cumplir eso. Nosotros hemos aprendido que no nos podemos salvar a nosotros mismos, valga la redundancia, nosotros necesitamos de Yahshua Hamashiach. Israel completo, la casa de Judá, la casa de Israel, necesitamos todos de Yahshua Hamashiach. Desde el primer verso, desde el primer paso de Génesis de bereshit está Yahshua Hamashiach Alef Tav está así a ver ahora quiero que abran su Tanak vamos a analizar entonces bendito es el abacados vamos a Romanos 1 vamos para allá Romanos 1 y esto es este tema yo quiero compartirlo para todos aquellos que tienen culpabilidad y escucha el audio de culpabilidad, por favor. Cuando yo les diga, escucha, es porque lo vas a escuchar. No por obligación, es que te conviene escuchar el audio. Sé, sé lo que te digo, para que acabó del eterno. Sí, Romanos 1, 20. ¿Sí? ¿Con él lo tienen? Yo quiero escuchar a toda la que la. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad... Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. A ver, todos, por favor. Amén. En Hebreos dice, ya lo hemos leído, cuando se habla de la fe y demás, bendito es Yahshua Mashiach, que las cosas que son fueron hechas de las que no se ven. ¿Si ¿Sí recuerdan? Esos, todos esos, esos temas ya están grabados. Entonces dice, porque las cosas invisibles de Él, pero está hablando de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En pocas palabras, este paso lo vamos no a sacar de contexto, no, a ver qué tiene que ver con la cobertura que da a la tierra, a los que le amamos. O sea, él, él bendito es su nombre, creó todo, pero tiene un amor especial por los que le obedecen. Por ti, por ti, por mí, por su inmensa rajem. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, ¿cómo es eso? Quiero explicar tantito. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que estamos acostumbrados a esta dimensión, estamos acostumbrados a cierta cultura, pero no de, debemos de salirnos de ese molde un poco para entender o tratar de entender cómo piensa Elohim. Todo acá es limitado, todo. El tiempo es limitado. Yo tengo un límite para acabar esta administración. No puedo extenderme más allá porque todo tiene un límite. Mi vida tiene un límite. Tú, tú, eh, la medida de esta mesa tiene un límite. Entonces estamos acostumbrados a ver las cosas según esta dimensión. El eterno no tiene límite. Y si no tiene límite, tampoco tiene límite su amor a los que le obedecen, su cobertura. Por eso el tema es la cobertura del cielo, de los Shama'im. Ahora, el 2.1, en Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú juzgas, perdón, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hace poco, hace relativamente poco, un me decía: es que estos hermanos de otra parte no hacen bien esto, no hacen bien el otro, no hacen bien esto, no hacen bien el otro, esto roe, esto está mal hecho, no lo hacen así, etcétera. Perfecto. Por acá acababa de decir esas palabras, a los dos días, él tuvo cantidad de torpezas. Y yo le tuve que exhortar. Entonces, tú que, fíjense, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, a ver, por eso Yahshua Hamashiach nos dice juzgad con justo juicio, juzgad con justo juicio. A ver, ¿todos? Amén. Entonces este volviendo al no del ex amigo sino a este hermano que me decía hacen mal esto hacen mal el otro hacen mal el esto sí tiene razón en muchas cosas pero con lo que él hizo me demuestra que no dijo toda la verdad es muy fácil esto es así así de rápido hay mucho delirio profético hay mucho delirio mesiánico hay mucho delirio de ver cosas etcétera algunas cosas sí son ciertas pero amado Sajim, por favor Pongamos los pies sobre la tierra y pensemos bien lo que vamos a decir o si vamos a juzgar a algún hermano. Pensemos muy bien. Ahora, volviendo a lo de la tercera dimensión, muchos piensan, mira, la gran mayoría de la humanidad en toda la historia ha pensado esto, que a lo mejor tú todavía lo sigues pensando y por eso dije que hoy es un buen día para quitarse todo lo greco-romano pensar que el eterno tiene un límite pensar que la cobertura del cielo no nos va a alcanzar etcétera qué es lo que se ha pensado en la humanidad se ha pensado que la salvación es desde la tierra hacia el cielo anótalo eso lo piensa tú preguntas a un católico a un cristiano evangélico a un testigo de jehová a un presbiteriano a un anglicano a un mormón le preguntas a un africano según sus sectas que tengan, etcétera, sin ser irreverente, me refiero al color, eh, pero le preguntas a un africano, o a alguien que viva apartado en, en unas tribus, etcétera. Entonces, la humanidad piensa que la salvación es de la tierra hacia el cielo. Y no, 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 no es así. No es así. Porque la gente sigue pensando en lo que yo te comentaba hace unos momentos, que ellos se pueden cubrir solos. ¿Por qué crees que son tantos rezos en las religiones? Tienes que rezar tanto, 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 porque creen que con sus propias obras se pueden salvar. Tienen que dar tantas vueltas en una tribu, yo he visto muchos videos de esos, eh, tienen que dar tantas vueltas sobre el fuego, etcétera. Que, pues eso está muy mal, pero en fin, pero la idea es, tiene que dar tantas vueltas para que eso sea eh, eh, motivo de salvación. Otros van y se bañan en, cuando hace mucho frío, o sea, en pleno invierno en países nórdicos, van y se bañan en los, en los ríos helados porque piensan que ese sacrificio de ellos les va a servir para su salvación. Entonces se sigue pensando en lo mismo que de la tierra hacia el cielo, que la salvación va de la tierra al cielo. No, de, la salvación viene del cielo hacia la tierra. Piensa si no estás cometiendo eso. Tenemos que guardar el Shabbat. Tenemos que guardarlo lo mejor que podamos. Tenemos que ser ordenados, limpios. Tenemos que venir bañados y perfumados al Shabbat y mañana igual, aunque sigue siendo el mismo día. Entonces, tenemos que hacer todo eso, pero la salvación no va de la tierra al cielo. La cobertura, la salvación, viene del cielo a la tierra. Tú puedes ahorita poner, ponerte a pensar: ah, sí, mi tía hace esto en esa religión que sigue, o mi tío, o mi abuelo, o mi mamá, etcétera. Vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que ellos siguen pensando que la salvación va de la tierra al cielo, pero no. Ahora ¿podía, podría, voy a explicar después algunas cosas más profundas. Y no es cábala, nosotros aquí no somos cabalistas. Vamos a Lucas, por favor, amado Sahim. A Lucas, vamos para allá. Recuerda, la cobertura de los shamaim es más que amplia, es eterna. Aleluya. Entonces tú que estás nervioso, que ya viene crisis, y que, cuidado, no, no pasa nada. Más si cumple bien la Torah, que es lo que le gusta a la vaca 2. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yahshua Mashiach. Vamos a Lucas 1. Verso 78. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Aleluya. Vamos a leerlo como está en las traducciones para que se le entienda bien por los amados ajín que son nuevecitos. Lucas 1, 78. Por la entrañable rajamín o misericordia o compasión de nuestro lojín con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es decir, nos visitó del cielo a la tierra no de, de la tierra al cielo a ver lean el 78 por favor amén eso, ahora entonces vamos entendiendo que, que la cobertura del, de los Shamaín es esa, viene del cielo y tenemos que tener confianza, viviendo en Kedusha que el Eterno hará su obra, él no es hombre para que mienta, y Abraham le dijo: castigarás al justo con el impío. Vamos, por favor, a Santiago, la carta que ya ministré. Ya ministramos Jacob uno, diecisiete. Que tenemos que trabajar excelentemente en lo secular, sí. Tenemos que trabajar excelentemente en lo espiritual en nuestro ministerio, claro que sí. Eso es, eso es algo obvio, pero no nos salvamos por eso. Es más, yo diría que el hacer bien nuestro ministerio refleja el amor que le, teme, le tenemos al Eterno. Si hacemos bien nuestro ministerio y no fallamos, demostramos cómo amamos al Eterno. Aleluya. Santiago Jacob 1.17, ¿lo tienen? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Desciende de qué? del aba de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso ya lo ministré. Todo viene de lo alto, todo lo perfecto, todo lo sublime, todo. En eso pensad. Bendito es el abaca Entonces, entendemos que lo que nosotros llevamos, que es la bendita tona de nuestro lujín Yahweh, Yahshua, uno, no es religiosidad. No es religiosidad. Dos, que no nos tenemos que sentir mejor que los demás. Y ahorita voy a explicar el porqué sobre la cobertura de los coches, de los carros, etcétera. Entonces, no es religiosidad. Sentirnos mejor que los demás, no, tenemos que ser humildes. Y entonces entendemos que Yahshua Hamashia salva y no nosotros, porque muchos todavía siguen pens pensando a pesar de que ya hicieron Tevilá, brit milá etcétera, etcétera, rompimiento de maldiciones. Piensan todavía muchos que según sus propias obras se van a poder salvar, y que la cobertura del cielo no va a llegar, y que es una cobertura limitada. Por favor, en que cómo estamos comparando a la vaca con eso, no. Vamos a Isaías 45, amados. Isaías 45, verso 8. Aleluya, vamos a Isaías 45, verso 8. Amén. Si ¿Sí lo tienen, cuando lo tengan me dicen un amén. A ver, quiero ir a toda la guila Eso es diferente. 45, ocho. Abrir la boca te cuesta trabajo. Rociad cielos de arriba. La bendición viene de arriba, la lluvia viene de arriba. Y las nubes destinen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Yahweh lo he creado. A ver, todos el 8, amén. Ahora, volviendo a todo lo anterior que les había compartido, entendemos esto claramente tú y yo, allá y acá también, merecíamos juicio, tú y yo merecíamos juicio, Romanos 6, 23, por la, la paga del pecado es muerte, merecíamos juicio y por su rajamín, por su compasión, por su amor ilimitado, cobertura amplia, nos salva, nos salva y nos salvó, anótalo. Anótalo, por favor. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente? Entonces decía yo, en toda la historia de la humanidad se ha pensado que la salvación va de la tierra al cielo. Sí, ustedes me dicen cuánto pueda continuar. Entonces la gente sigue pensando que la salvación va de la tierra al cielo. No, no es así. Miren, vamos a ver varios puntos. ¿En qué se basa una persona para decir eso? Por ejemplo, estudiando la mayoría, no digo todas las religiones porque yo ni conozco todas las religiones, hay religiones que ni conocemos siquiera si existen, no sabemos, pero estudiando muchas religiones, uno, la persona cree que se salva por emoción. Ese es el número uno, ese es el número uno. La persona piensa que se salva por emoción. Sentí calientito, sentí bonito, me estremecí. Eh, sentí que me tocó el Espíritu Santo. Eso es en cuanto a la cristiandad. Ahora imagínate en las tribus africanas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí se va entendiendo. Y la, entre las emociones viene el canto, el cantar con llorar. Y la gente piensa que eso le salva. O pi, es decir, es que viendo tanta gente ahora, ya aquí en la oficina... Yo ministrando muchas personas que, que ya ahora son hermanos que venían de otras religiones Entonces o de varias religiones, entonces caemos a la cuenta en eso, o cayó a la cuenta en eso, que él pensó que su emoción, el cantar, el llorar, ya le daba cierta paz, pero no, 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 no tenía que tomar antidepresivos inclusive. Dos el número dos es muy importante también de que se piensa que la salvación va de la tierra al cielo por el conocimiento que se tenga. Por el conocimiento, es decir, por lo que sabe de la Biblia. Verbigracia, testigos de Jehová, por ejemplo. Verbigracia, o como ejemplo, mormones. He leído libros, por ejemplo, de teología que no sirven para nada, de este tamaño, así. En, en, en anchura digamos, de teología de esta religión, de la otra religión, de la otra religión, pura basura, eso no sirve para nada. Entonces creen que por el conocimiento se van a salvar. Tres, no se salva por un trueque. No se salva uno por un trueque. La cobertura viene del cielo, no se salva uno por un trueque. Yo hago una, una manda, dicen los religiosos, no me corto el cabello durante tanto, no es voto nazareato, ¿verdad? Es otra cosa, y ni siquiera se, se puede hacer voto nazareato ahorita, no hay Benjamin Dash, no hay templo. Dicen, voy a hacer un trueque con Dios, yo creo que sí me lo va a aceptar, voy a ir de rodillas a la Virgencita Fulana y me desangro y yo creo que me vale. Pero dentro, o sea, mi misión es esta, amados Ajim que cuando la gente entra a conocer quién es Yahshua Hamashiach y su bendita Torah, quitarles toda esa basura del cerebro. Es como si agarrara yo un jabón y les lavara yo el cerebro. Por eso dicen, te lavaron el cerebro en gozo y paz. Ahora vamos entendiendo. Entonces, se piensa que es un trueque. No, no es un trueque por lo bien que toques, o lo bien que transmitas, o lo bien que yo pudiera ministrar, que no ministro bien, o transmitir el sonido. Entonces, esas cosas yo he visto en tanta gente. Uno, emociones. Dos, conocimiento. Tres, el trueque. Dice en la Tanaj que el sacrificio del impío es abominación a Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros guardamos los, las mitbot. ¿Por qué los guardamos? Porque amamos a la vaca dos. Vamos a Isaías 64. Vamos para allá, amados Sahim. Isaías 64, versos 6. Entonces vamos a ver qué son las emociones, vamos a ver qué es el conocimiento y vamos a ver qué es el trueque, según la Tanaj. ¿De acuerdo? Isaías 64, verso 6. Cuando lo tengan, me dice un amén, abre la boca antes de que te labra un dolor. Aleluya, no te deseo eso, pero el Eterno es sabio, ¿eh? Sabio. Mucha gente aprendió a exaltar bien estando en una cama de hospital. Yo que he atendido los, los hermanos que han estado a veces graves, algunos han aprendido a exaltar ahí, acostados. Tremendo, ¿no? Con un dolor. Isaías 64, versos 6. Si bien todos, nuestro, no, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. A ver todos, amén. En realidad, muchas veces no nos arreglamos para el Eterno. Debemos de hacerlo así. La gente, la mayoría, se, se arregla, se viste bien para que lo vean los demás. No, tenemos que ser testimonio, sí, pero nos arreglamos bien en Shabbat y fuera de Shabbat, porque así debe de ser. De, debemos de vestir con recato y demás. De Entonces, todo lo que seamos, somos inmundicia, gracias a la cobertura del cielo. Quien es Yahshua HaMashiach, Benito Yahweh Sebaot Y su sacrificio en el madero Entonces Él nos ve limpios Esa es la cobertura Sí, esa es la cobertura Vamos a Filipenses 3 ¿Cómo te verá el Eterno viendo tu celular con pornografía desde el cielo? ¿Cómo te verá? ¿Cómo te verá cuando haces alguna tranza? Perdóname la expresión, yo sé que todavía hay gente así ¿cómo te verá mintiendo y haciendo la shonjara? ¿cómo te verá? ¿tendrás acaso la cobertura del cielo? cuidado, tengamos mucho cuidado porque los tiempos son malos ya Filipenses 3.8 aquí ciertamente está hablando Shaul dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, eso dice el original. No por basura, como que va más allá, Shaul. Va más allá. Para ganar a Yahshua. Es decir, para ganar almas para Yahshua, el amor de Yahshua en primer lugar. Así que no se gana tanto el amor de Yahshua, sino es un amor inmerecido, pero es una manera de hablar metafórica, alegórica, de parábola. Entonces, Elohim en su plan, fíjense muy bien. Entonces vamos a entender qué es la cobertura del cielo de la Shomayim. Elogien en su plan, bendito Yahweh. Él quiere justificarnos. Él quiere salvarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere. Pero anoten esto: Él quiere justificarnos. Él no quiere que nos justifiquemos nosotros solos, porque es una ofensa a él que da la cobertura total. Elohim quiere justificarnos. Él quiere justificarnos. Aleluya. Ahora, justificar viene de justicia. Y entonces, vamos, ¿cómo alguien se verá viendo cosas inmundas en televisión o en, o en su computadora, en su tablet, en su iPhone, en su, etcétera? ¿Cómo se verá ante el Eterno? ¿Cómo? Él quiere justificar, pero la gente no se deja. Y tiene Talit y tiene Bridmilla pero es un perverso del diablo. Elohim no quiere hacernos ni famosos ni ricos. Cuando el Eterno levantó esta congregación, la intención de él, porque yo conozco y tú también, quién es Elohim Yahweh, no era que el doctor Palacio se hiciera famoso, eso ni de chiste. Yo lo entiendo bien claro en mi, en mi, en mi alma, pero hay gente que ministra, para ser famoso. Pero el Eterno no va a levantar a alguien para hacerlo famoso, sino para que su nombre se conozca entre las naciones. Nada más. Si entendemos eso, que te pone en un ministerio de danza, hombre o mujer, no es para que te luzcas, haz bien los pasos porque es para Él. Eso ya lo hemos ministrado mucho. Ahora, Hemos ministrado que Elohim es justo, ¿así es? A ver, vamos a Bereshit, vamos a Génesis, Bereshit, capítulo 2, verso 17 Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos a aquí, aleluya Y eso lo dije así tal cual, no quiere hacernos ni famosos ni ricos Cada quien trabaja, bendito es el abacados. 2, 2.17 ¿Lo tienen? Sí. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, ¿esto es justo? A ver, ¿esto es justo? Sí. Es justo. Él dio la advertencia y se acabó. Y desobedecieron. Y entonces desobedecieron y vieron la catástrofe. Ahora en Romanos 6:23 vamos a para allá por amor a los nuevecitos porque hay muchos muchas almas nuevecitas. Vamos a Romanos 6:23. Vamos para allá, amados Hachim, bendito es el abacador. Entonces él dijo: No comas del árbol, ¿sí? Eso es justo. Oh, Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna y ya Mashiach, nuestro Adón. A ver, entonces, platicaba yo de varias cosas. Transitar en la vida, tú transitas en la casa, aquí transitamos, etc. Entonces, no transitar, es decir, no vivir imprudentemente. Ya muchos años ofendimos al Eterno, imprudentemente vivíamos, no teníamos Torah. Ahora no, tenemos Torah, vamos a caminar según la Torah. ¿De acuerdo? Pero recuerden lo que ministramos también, lo que ministré ya también. Tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, no falla eso, no falla. Si tú vienes a, a, a no acusar a un hermano, sino a decir, Roe, está pasando esto, eso es otra cosa. Pero si vienes a acusar y pum, pácatelas, luego, luego caes, quiere decir que te creo la mitad de lo que me dijiste. Vamos a Romanos 1.18. 1.18. Romanos 1.18. Vamos para allá, cuando lo tengan me dicen un amén. Porque la ira, es decir, que la bendición viene del cielo, pero también la ira. Porque la ira de Lohín se revela desde los shamaín contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que evitan que llegue la Torah, o tratan de evitar que llegue la Torah, porque la Torah va a llegar a todos lados, ya llegó a todos lados. Todos el 18 fuerte, Amén. Entonces, muchos quisieran que Elohim, porque me ha pasado, por ejemplo, ahorita se están reuniendo un grupo, no de mesiánicos de gozo y paz, no, de, de X, se están reuniendo a orar allá en Estados Unidos para que no pase lo que está escrito en Revelaciones, en Apocalipsis. No, que no pierdan su tiempo, que se santifiquen y que lleven la Torah porque va a pasar lo que está escrito. Si ¿Sí se entiende. O sea, ¿cómo orar? Ah, va, que no vengan los terremotos. Mira, ¿cuántos estamos orando acá para que no vengan los terremotos? Estamos orando para que nuestras casas, nuestros hogares sean guardados por la inmensa ragen del Eterno. Pero lo que está escrito va a suceder. La gente sigue en su impiedad, viendo películas de todo tipo, etc. Entonces, muchos quieren o quisieran con sus tefilot te vuelvo a repetir, piensan que la salvación va de la tierra al cielo, por eso están orando. Piensan que pueden ordenar al eterno desde la tierra al cielo, él es el que da la cobertura, no nosotros. ¿Te das cuenta cuánto error y ahora con el ecumenismo este se están reuniendo todas las religiones, vamos a orar porque el islam está atacando y todos somos cristianos. Nosotros somos mesiánicos. Guardamos Torah, estamos circuncidados en el corazón y en la carne los varones. Las mujeres visten con recato. Guardamos el Shabbat, Guardamos mencionamos su verdadero nombre, pero se están reuniendo ya por millones. Y entonces dicen, "No, el diablo es el Islam." Vamos ahora, es una trampa satánica, vamos a platicar más de eso. Ahora, si muchos quieren que Elohim cambie el veredicto, no lo va a cambiar. Él hace excepciones para guardar a los suyos, como cuando abrió el mar rojo, pero era por amor a su pueblo. ¡Aleluya! Eso, porque esos son los nesmín, los milagros. Entonces es romper la naturaleza, o sea, no romper las leyes de la naturaleza que él mismo creó, pero con un fin. Ay, son, son cosas excepcionales. Vamos, vamos a Santiago otra vez, amados. Sajín, vamos para allá, por favor. A Jacob, bendito es el abacados. Y vamos otra vez al 1.17. Perdón que sea repetitivo con las citas. 1.17 de Jacob, de Santiago. Cuando lo tengan me dicen un me Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Desciende de dónde? Del lava de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que está escrito en Gisgalut, en Revelación en Apocalipsis, se va a cumplir. No él no va a quitar eso porque la humanidad no entiende, él sabe perfectamente, y sobre eso hay un audio sobre el libre albedrío. Él sabe que el hombre no iba a cambiar. Vamos a Romanos atracito a Romanos 211 Bendito es el 2 La cobertura viene de los Shamaim. Tenemos que orar, sí, ayunar sí, cerca ¿Sí de Shim sí, pero la cobertura que no se olvide, no se nos olvide de dónde viene. 211 Romanos 2:11 Uganda acaba de aprobar todos los matrimonios, matrimonios gay. El mundo entero está aprobando esa abominación. El mundo entero. El mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero no los no nosotros. Nosotros somos de Yahweh. Romanos 2:11 porque no hay no porque no hay excepción de personas para con Elohim o para con Elohim. Sí. A ver todos el once, amén. Bendito es el abacados, amén. Ahora, elohim no va a comprometer su santidad, o sea su kedushá, porque su santidad, su kedushá, por eso es kadosh, 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 es eterno. La kedushá de Yahweh demanda castigo al pecado. La santidad, la que ducha de Yahweh, demanda castigo al pecado. Demanda castigo y entonces castigo vendrá. Y que el eterno tenga régem de nosotros, entonces no hay que estar preocupados. No pagamos nada por nuestra cobertura como para pagar por un coche. Pagó Yahshua es algo más de los que nos podemos imaginar, deja de pensar perdóneme, voy a hablar un poquito fuerte yo sé que hay Kadoshini y kadoshó de aquí y de allá aquí y allá, pero hay muchos que todavía siguen pensando tonteras, deja de pensar tonteras y piensa en las cosas de los cielos y entonces entenderás estas explicaciones entenderás que la cobertura viene de los chamay, entenderás que debemos de orar y ayunar y ser kadosh, pero no nos salva eso pero tenemos que hacerlo ¿por qué lo hacemos? porque amamos a al abacadosh Ahora, regresando a lo del ex amigo que les decía yo del seguro de automóviles, él tenía un historial bueno, pero en un mes tuvo un historial malo. Entonces, ¿por qué no otro toma su lugar y cambian el papeleo o inventan un nombre de X? Y, y dicen, este fue el que tuvo todo ese historial, pero esta persona, mi ex amigo, no ha cometido ninguna falta de tránsito, no ha tenido ninguna falla. No sé si me dio a entender. ¿Me dio a entender? No. A ver, es como si, si dijera, bueno, oiga, eh, mi ex amigo hubiera llegado con el de la aseguradora. Oiga, gerente, a ver, ¿no puede usted cambiar el papeleo? Y ponerse usted en mi lugar, eso es lo que hizo Yahshua. Pero fíjense, voy a ir más, más allá, a ver. Es como si quisiera mi ex amigo, se si hubiera ido a la aseguradora y hubiera hablado con la gerente. No puede usted cambiar el papeleo, que no aparezca mi nombre, que yo fui el que cometí todos esos, esos percances de tránsito. eso sería pecado porque sería recibir soborno seguramente, ¿no? El, 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 el asegurador, ahora vamos el de la aseguradora, vamos a segunda de Corintios capítulo 5 pero el eterno es, su cobertura es amplia y él es el que la da y él cambió los papeles y no recibió soborno no sé si me doy a entender esto se sale a veces como de él cambió el papeleo. Se hizo culpable él. ¿Está en la Tanajo o no? Se hizo culpable él por nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras torpezas, nuestras tonterías, lo que tú quieras. Aquí ya vamos a hablar de pecados. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, verso 19. Si ¿Sí lo tienen, Segunda de Corintios 5, verso 19, dice. Que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, su historial. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora tú y yo vamos y, a, y ministramos Torah. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach yashua como si Elohim rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Elohim. Por eso decimos: Hasta Shubá, arrepiéntete. Pero el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Esto es más allá de lo que podemos pensar, amado Sahim. Él cambió, por así decirlo, el papeleo y se echó la culpa él. Y mira cómo le pagamos. No exaltamos como Él se merece, no danzamos como Él se merece, no aplaudimos como Él se merece, ni siquiera decimos una aleluya como Él se merece, no decimos un amén como Él se merece. Guardamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros sentidos, no vemos porquerías en, la, en el internet. ¿Cómo le pagamos? Debemos, nosotros no podemos pagar, pero sí comportarnos en Kedusha. Primera de Kefas, vamos a primera de Pedro. Primera de Kefas, tres. ¿Cómo le pagamos? Haciendo la shonjara, causando divisiones en la kejilá o en las kejilot, haciendo chismes y difamaciones. Así le paga la gente al Eterno. Bendito es Yahweh. Primera de Kefas 3, 18. Aleluya. Primera de Kefas 3, 18. Lo tienen, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está. Para llevarnos a Elohim siendo a la, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach. A ver, todos. Amén. Ahora, decía yo que la gente quiere sus, sentir sus emociones o sus rezos o sus llantos de hipócrita, aquí tenemos hemos tenido muchísima gente que ya no está, que lloraba y decía aleluya, etcétera. Todo eso ya lo conocemos. Entonces, a ver, una sola ofrenda bastó para cambiar nuestro historial. De todos acá, empezando por mí. Vamos a Hebreos 10, recuerda que Hebreos 10 fue escrito por un levita, Bernabé, Hebreos 10, verso 14. Vamos para allá, amados ajín, con gozo, con fuerza. Está nublado, Roe, estoy triste. Está lloviendo, todo te quejas. Está hermoso el día. ¡Aleluya! Según es tu estado de ánimo, ¿cómo andes? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué andas viendo? No sé. Romano, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ver, ¿todos? Amén. Aquí hay dos términos o siempre hemos minimizado dos términos. Mira, si él justifica, nos hace perfectos. Anótalo. Si él justifica, nos hace perfectos ante sus ojos, porque somos tropos, como trapos de moindicia. Eso que nos quede bien claro. Por eso, si no, si no entendemos eso. Seguiremos con orgullo, con pedantería, sintiéndonos mejores que los demás. Yo le he dicho, no somos los únicos ni los mejores. Entonces, a ver, si nos justifica, ¿nos hace qué? Ante sus ojos, ante sus ojos, porque somos imperfectos. Pero Él nos ve con amor porque su cobertura es amplia. Es un decir, es más allá, es eterna. Ahora, si nos santifica... Nos hace Kadoshin. Anótalo. Si nos santifica, nos hace Kadoshin. Si nos santifica, nos hace qué. Si nos justifica, nos hace qué. Te estás durmiendo, más no poder. Bendito es Yahweh. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Ahora, ¿qué hizo Yahshua HaMashiach con nuestro historial? Tú y yo teníamos un historial de lasco. Me estoy incluyendo, ¿eh? Tú y yo teníamos un historial para vomitar. Si alguien me puede decir, no, rollo, y mira que hay, aunque alguien sea predestinado, etc., pero teníamos un historial de lasco. ¿O no? Que no lo sigamos teniendo, o sea, que, que realmente digamos, Yahshua es mi Mashiach, es mi Adón, es mi Señor, entonces Él manda, me hago Teshubá y me comporto como tal, pero todos teníamos un historial del asco, todos. Ahora, ¿qué hizo Yahshua con nuestro historial? Vamos a Colosenses, vamos a Colosenses, amados. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Él hizo lo que, a ver, antes de leerlo, este amigo o ex amigo quería ir a la aseguradora decir, oiga, no puede cambiar la historia, síganme asegurando, porque las otras cobran muy caro. Y si sí, tú sabes que entre aseguradoras, algunas cobran más o menos, otras cobran mucho. Si ¿Sí, es así, sí o no, y hay cobertura limitada y cobertura amplia, pero la del cielo es eterna. Bendito es el Abagados. Entonces Colosenses a ver 2:14 por amor al eterno, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, las transgresiones a la Torá, no la Torá. No clavó la ley, clavó las transgresiones nuestras de la Torá. A ver el 14 todos, amén. Bueno, este, este, el, el ex amigo que les estoy platicando no terminó ahí la historia, porque a veces se protegen entre las aseguradoras es un, es un decir y entonces el historial lo pasaron a varias aseguradoras, entonces él fue, ya no le dieron cobertura ahí, él tenía que recurrir a otra, recurrió a otra. Eh, no, no, tenemos conocimiento de que usted no es cuidadoso. En un solo mes ocho accidentes, no. Terrible, ¿eh? O sea que el historial anterior de él lo conocían otras personas. Ahora... Que tu historial y mi historial, antes de conocer a Mashiach Yashua sea el pecado que hayamos cometido, bendito es el abaca nos perdonó y no tiene por qué saberlo nadie más. No que tú te encargas de publicarlo. Nadie te, nadie te está pidiendo que des, si tú entras conmigo. Entonces, hace ratito hacía yo liberación con unos amados que tenemos de visita. Y les digo, vamos a hacer la oración. Yo renuncio, yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia. Etc. Les digo, oh, man, Ahora voy a ungirlos. Y, y como lo hicieron de corazón, el Eterno escuchó su oración y ya están perdonados. Pero ellos ya están dentro de los pactos. Ahora, nadie, yo no les pregunté qué existe. Solamente cuando hay una posesión demoníaca terrible, eso está en liberación. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? ¿Recuerdan eso? Está en los audios. No, pues me llevaron, está hablando el espíritu humano, ¿eh? el alma, es decir, me llevaron a un templo espiritista y me pactaron, etcétera Vamos a romper eso. Eso es otra cosa. Pero, pero, pero estarle preguntando a una persona lo que cometió y lo que hizo y lo que no hizo, nunca se debe de hacer. No tenemos que apenar a nadie. Si tú andas allá vociferando que eras un adulto, eso, ese es tu problema. Pero nadie te pidió que hicieras eso. ¿Quedó claro? Sí. Pero a este amigo le jugaron así. Fue a otra aseguradora, a la segunda. No, sabemos su historial. Ahora, fíjense, voy terminando el tema. Fíjense, sí. Si, y que hable Rojakodes, bendito ella Yahshua Mashiach. Ya. ya Nadie, ahorita no anotes nada, ya nadie puede ver nuestro historial anterior, solamente lo conoce Yahshua. Ya nadie, nadie, escucha bien las palabras, ya nadie puede ver nuestro, eh, nuestro historial manchado, está limpio porque Yahshua pagó. ¿Quién entendió? Eso va más allá de una cobertura. Ya nadie puede ver tu historial. No es como en este caso de este amigo que fue a otra seguridad. No, conocemos su historial. Nadie, nadie. Solamente Yahshua Hamashiach. La cobertura divina, la cobertura del cielo, no cobra pagos ni anuales ni semestrales o primas, como se conoce en lo financiero. La cobertura divina no cobra nada. ¿O pagas algo por tener la cobertura del cielo? ¿Pagas algo anual, semestral, trimestral, mensual, quincenal? Cada ocho días, no pagamos nada. Él pagó todo nuestro historial. Ahora fíjense muy bien cómo empecé el tema. Para acabar de eterno. A ver, todo nuestro historial de faltas de tránsito en la vida. No vial, sino en la vida, fue borrado. Hebreos 8:12. Porque nunca más me acordaré de sus pecados, bendito y dan ganas de llorar, ni de sus iniquidades. Porque nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, dice Yahweh. El transitar por la vida de ti ahora, conociendo esta verdad que es la única verdad, la Torá Va a depender, si sigues mirando porquerías en, 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 en internet Si sigues codiciando a las mujeres allá afuera Si sigues haciendo negocios chuecos y tracaleros, mentiras La shonjará, que es una lengua de serpiente del infierno Ese es tu problema, tu historial se sigue anotando en el cielo No ha sido borrado, porque no ha habido un auténtico Teshuvah, Ahora cierren su tanaj pero si tú te has guardado en santidad, no haces la shonjara, guardas tus ojos, etcétera, etcétera, entonces tu historial ya se borró el anterior, Yahshua ya lo borró con su sangre, no con oro y plata. Eso lo dije de quefas. Bendito es el Abacados. Aleluya. Toda Gabá, bendito es tu nombre porque Él me da la oportunidad de hablar de Su palabra una vez más. Bendito es Yahshua Hamashia no para pavonearme. Y quiero hacer una recalcación: todos los que ministren aquí arriba tienen que ser igual allá abajo. Porque he notado esto a nivel mundial: he notado esto. Aquí arriba dicen, exáltale porque Él vive, y allá abajo están. Somos hipócritas, no hemos entendido realmente lo que es amar a Elohim. Bendito es el Abacado, si esto va para los Saquenim, para los roín para todos los Ajim. O somos o no somos, porque entonces estás pensando todavía que la salvación va de la tierra al cielo. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Si tú dices desde aquí Saquen, te llames como te llames. Exáltale porque él vive y allá abajo estás. No, 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 no vuelves a subir. Créeme lo que no vuelves a subir. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser auténticos. Bendito es el Abacados. Vamos a ponernos de pie. Ahorita vamos a, a proyectar. Baja la pantalla, mamado. Abacados, hemos aprendido de tu Torah, Abba. Hemos aprendido que tu cobertura es más que amplia, es eterna. Hemos aprendido que tú eres el Todopoderoso. Hemos aprendido muchas cosas hoy, Abba. Permítenos, a hacer una realidad lo que dijimos antes de entrar a Shabbat, que vamos a comer, vamos a beber, vamos a disfrutar, vamos a danzar, pero sobre todo que aprenderemos Torah y lo llevaremos por obra. En el nombre de nuestro Don Yahshua Hamashiach, sabiendo que el tiempo es corto, y que tú vienes pronto, te exaltamos como siempre, con, con fuerza, con ánimo, porque tú eres nuestro Rey. Amén, ve omen Yahshua Hamashiach.